Yo ya avanzando un poquito con el trabajo en la receta del día de hoy, les doy la más cordial bienvenida a amigos y amigas que comparten con nosotros a esta hora. Oiga, hoy día va a estar, pero el descueve. Esto está, pero espectacular. Rico. Vamos a hacer pollito empanizado, que no vamos a tener que hacer muchas cosas porque este pollito va a ser empanizado con gratinado de zucchini y hongos. Vamos a ver esos ricos ingredientes. Vamos a ocupar 12 piezas de pollo empanizado de pollo indio, 100% cocinados. 2 cucharadas de aceite de oliva saso, 2 cucharadas de miel, 1 taza de queso rallado, 1 taza de hongos, 2 zucchinis, 2 dientes de ajo, media taza de aceitunas verdes, 2 tomates de ensalada, 1 cucharada de perejil picado, pimienta y sal. Lo primero, voy a dejar mis ajitos por acá. Voy a colocar un poquito de calor en mi cacerola y vamos a irnos directamente a este rico pollo empanizado. Pollo indio tiene muchos, muchos productos que son completamente cocinados, tanto para hacer y calentar en un horno, en un hornito convencional, de los chiquitos, en el horno de su cocina más grande o microondas. Importantísimo ver, esto es su fuente de proteínas. El pollo indio tiene diferentes productos como esos animalitos, los aritos, el popcorn, el pollo horneado, todos ya vienen listos, solo de calentar, como el que voy a hacer en la receta del día de hoy. Entonces vamos a abrir, que es muy fácil. Voy a sacar las piezas ya de pollito empanizado, voy a dejar por aquí, y esta, como le digo, solo tiene que calentar, no tiene que hacer absolutamente nada más, no tiene que freír. Este empanizado ya está listo y usted, lo bueno que es bien de un valor que no es mucho, pero sobre todo a mí me encanta porque no necesito estar haciendo nada más que calentar las piezas. Voy a ponerlas por aquí para que la vean. Miren, qué ricura. Ya está todo empanizado, listo para ocupar del pollo indio. ¿Te gustan? ¿Te gustaron? Lo único que voy a hacer es colocar un toquecito de aceite de oliva saso. Este aceite es súper italiano, que usted puede encontrar en supermercados. Y además que, aparte de supermercados, lo bueno de este producto es que está en El Salvador hace mucho tiempo. Es un aceite de oliva que es absolutamente italiano. Al ponerlo, ya puedo colocar tranquilamente mis piezas de pollito a calentar. Pero estas piezas se pueden poner no solo acá en la cacerola, sino que también usted puede hacerlo, ya sea en, por ejemplo, en un microondas, ¿sí? ¿Lo puede hacer en microondas? Claro. Puede colocar también en un hornito convencional, también se puede. Me estoy organizando, señores, para hacer la siguiente parte de la receta. O también puede hacerlo en un horno convencional de la cocina. Bien, voy a hacer estos vegetales que voy a hacer al horno. Voy a colocar una Pyrex que sea para hornear. Voy a colocar un toquecito de aceite de oliva en el fondo. Riquísimo. Voy a cortar los zucchinis, ¿sí? Los voy a cortar de esta manera, en rodajas. Eso es. Ok. Voy a ir colocando los zucchinis de esta manera. Eso, rápidamente. Porque vamos a hornear. Vamos a colocar al horno. Mire qué rico.
vamos a ir colocando los zucchinis. Qué rico este zucchini, mucha agua, rico. Bien. Vamos a precalentar unos 220 el horno, ¿verdad? Eso es. Vamos a colocar otra barrerita por aquí. Mire qué rico. Cuando tenemos ya los zucchinis cortados y puestos, vamos a que se vea bonito. Pero nuestra cocina se tiene que ver bien. Eso, mire, mire qué bonito. Vamos entonces a colocar los champiñones. Vamos a ocupar estos champiñoncitos. Con una cucharita vamos a ir sacándolos, dándoles el caldo y colocándolos también en nuestra receta. Tenemos aquí como unas cavidades que vamos a ir haciendo para que nos quede más rico. ¿Cuánto tiempo vamos a colocar? Hasta que esté, acuérdense que el hongo ya viene completamente listo. Entonces lo que vamos a hacer aquí es que poner por aquí. Bien. Perfecto. Regio, mire qué rico. Mientras tanto, vamos a ver, mire, nuestro pollo empanizado que está delicioso, mire qué rico. No pude no hacer eso. Lo siento. Qué rico. Ya, colocamos un poquito de sal. Vamos a poner unos ajitos también. Vamos a colocar aceite de oliva. Mire qué rico. Y vamos a tapar con papel diamond para colocar en el horno, ¿sí? Papel diamond nos sirve porque es un gran conductor de calor. Diamond encuentras en supermercados. Diamond están en todos los supermercados, al igual como las bolsitas con zipper, que hoy ya tenemos solventado ese problema de que no tengamos que siempre tenemos que andar buscando un tupper o algo para guardar. Con la bolsita de zipper tú las puedes también hacer. Y el diamond que nos ayuda para todas nuestras recetas también. Como en este caso, para que más luego estén ya listos nuestros zucchinis con los honguitos. Vamos a colocar acá. Vamos a poner al horno. Y mientras lo voy a dejar al horno, por supuesto está precalentado. Vamos, nos vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Sube la chilena. Fuentes de proteína sin colorantes artificiales, fortificadas con vitaminas B12, B2, ácido fólico, hierro y zinc. O sea que realmente hoy está Toledo cambiando de todo lo que es el empaque para realmente contarles a través de notas que salen en el empaque toda esta parte nutricional que trae y que no le había puesto nunca Toledo en su empaque. Entonces hoy día los empaques son lindísimos, azules profundos, pero el contenido es igual o mejorado. Es el mismo Toledo que comprábamos, ¿verdad?, siempre con los otros empaques. Se moderniza, pero además de modernizar, nos cuenta que son colores que no son artificiales, que son proteínas, que nos ayudan, ¿verdad?, muchísimo, y que tiene B2, ácido fólico, imagínense, para las señoras embarazadas, hierro y zinc para fortalecer nuestra sangre, ¿no? Increíble. Así es que les invitamos. Toledo es el mismo, solo que se maquilló un poquito, nada más. Señora, bien, vamos a seguir con nuestra receta. Ya me están calentitos estos, mire qué maravilla, estos trozos de pollo empanizado que están exquisitos, bien sequitos, nada de cantidad de exceso de grasa.
le vamos a hacer un acompañamiento, que es un tomatito que vamos a hacer con aceitunas. Lo vamos a cortar no muy grande, tampoco muy pequeño. Ya me salen todos los cuadritos y listo. Solo voy a repasar en este lado. Eso es para hacer mi acompañamiento, que les va a gustar. Es un poco diferente, pero no menos rico. Coloco el tomate en el bol, todo el tomate con su juguito. Lo primero, ¿cierto? Es que los tomates son, aparte de ser ricos, son súper sanos, un buen antioxidante, señora. ¿Ah? Claro que sí. Eso es. Vamos entonces ahora a colocar un poquito de cilantro, pimienta, la sal. Eso es. Y luego vamos a colocar unas aceitunas. Qué ricas estas aceitunas, son de la distribuidora europea. Las vamos a sacar. Aquí. Bien. Y lo que voy a hacer ahora, a continuación, es sacar unas aceitunas y cortar unas aceitunitas. Para, podemos cortar algunas y dejar algunas enteritas, ¿verdad? Se ve como bonito, diferente. Eso es. Todas nuestras recetas están en el Club de la Chilena, muy fácil de encontrar en el Facebook. Aparte de eso, tenemos un correo donde tú nos puedes escribir al Club de la Chilena @canal33.tv o en YouTube. Aceitunas cortaditas y estas otras. Tengo un poquito de miel acá. Y es miel lo que le voy a poner. Usted va a decir, ay, nuestra chilena, qué locura está. Ay, no le digo nada. Miel de abeja para esta riquísima acompañamiento de tomates y aceitunas verdes. Vamos a buscar entonces ahora los zucchinis, que ya deben estar listos. Vamos entonces a ver cómo ha ido quedando. Ya están cociditos. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Es colocar suficiente queso para que con el calor ya vaya gratinando y podamos presentar nuestro plato servido. Bien lleno de quesito. Usted lo coloca al horno, lo gratina y ya lo puede servir. Vamos a dejarlo por acá, ya lo vamos a colocar al horno y se lo vamos a presentar. ¿Cómo vamos a hacer? Colocamos en un costado del plato, ¿verdad? Este tomate amielado, que yo haga la prueba, a los niños les va a encantar porque queda muy rico. Colocamos unas piezas. Y por mientras, el queso se va fundiendo, unas piezas de pollito, mire qué ricura. Mientras el queso se funde, vamos entonces a recomendarles el vino tinto que vamos a ocupar para el día de hoy, que es un in situ, un Merlot. Nada menos que del Valle de la Aconcagua, en Chile, vienen estos vinos, están en supermercados, en todas las cadenas de supermercados de El Salvador, con un lema bien interesante: un excelente vino a un excelente precio. Viña San Esteban e in situ son los vinos que hoy día usted tiene que tener en su mesa. Para todas sus ocasiones, vinos rosados con sus quesos, sus postres, vinos blancos con un buen pescado, unos ricos camarones, los vinos tintos con todos los tipos de carne, incluso blancas y rojas. Pero hoy día este vino es espectacular. Voy a ver cómo está ya fundido ese quesito para servir y mostrarles ya nuestro plato listo. Para el día de mañana, mejillones empanizados con mojo picón. Ay, ya le va a encantar eso.
porque siempre tenemos una receta especial muy fácil de hacer para ustedes. Nos vemos entonces, no se olvide, mañana a la misma hora, a las 12:30. Sobre la chilena.